Gabriel, ¿cómo estás? Buenos días para Hola. mí. Buenas tardes para ti. Así es. Buenas tardes acá de Israel. ¿Cómo durmieron, Gabriel? Gabriel está en Israel, amigas, amigos. Gabriel, para quienes no lo conocen, él forma parte del equipo de Conexión Israel, que es un equipo que justamente busca conectar a Israel con las naciones de habla hispana, por un lado. Y también en algún momento pues llegó a ser portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel. Y por eso te pregunto, Gabriel, ¿cómo durmieron? No es fácil. Sí, normalmente no es fácil vivir en Israel acechados todo el tiempo. ¿Cómo se pudo dormir, por ejemplo, anoche? La verdad que fue una noche sumamente compleja. Si quieres un rato contamos un poco todo lo que pasó, pero primero en lo personal, correr con una bebé de 6 meses a un refugio antimisiles y con una niña de 4 años a un refugio antimisiles no es fácil. Quedarse 1 hora en el refugio sin saber exactamente qué está pasando afuera, cuándo vamos a salir, si esto va a parar, si esto ahora vamos a tener que quedar días en el refugio. Y después de eso, obviamente, también durante la noche, sumamente preocupados por lo que estaba pasando. Pero te tengo que decir que, para hablar un poco también de forma positiva y optimista, que hoy en Israel nos levantamos a una nueva mañana. Hoy también nosotros los judíos, tanto los que estamos en Israel como el resto del mundo, comenzamos un nuevo año y lo hacemos decididos a que a pesar de esos ataques, a pesar de tanta agresión, de tanta guerra, decididos a seguir viviendo acá en nuestra casa y decididos a hacerlo con fuerza, con resiliencia, como siempre ha tenido el pueblo de Israel. Y hoy te puedo decir que salí a hacer unas compras y estaban las calles llenas de gente, como si nada hubiese pasado ayer. Y creo que es el único secreto que ha tenido Israel a través de su historia para siempre salir adelante a pesar de esa dificultad, levantarnos a la mañana siguiente, seguir la vida, seguir construyendo, seguir plantando y sembrando acá en medio del desierto y seguir principalmente cuidando a nuestra familia. Gabriel, yo decía que Israel sigue siendo acechada e inmediatamente pues comienza, tú sabes, algunos comentarios a decir cómo acechado si más bien Israel es el que ataca. Y por eso quiero preguntarte, ¿por qué crees tú que efectivamente Israel es constantemente está en la mira de todos sus vecinos? Yo creo que la respuesta es bastante simple y comienza por I y termina en Ran, y es Irán. Acá el día 7 de octubre, como todos saben, el Hamas invadió a Israel sin que Israel hiciera absolutamente nada en Gaza. De hecho, Israel se había retirado de Gaza el año 2005, justamente buscando la paz. Y el día 7 de octubre el Hamas invadió a Israel, asesinó a cerca de 1.200 personas, secuestró a 251 personas. Y el día 8 de octubre, que mucha gente de esta parte de la historia no lo conoce, otra organización terrorista llamada Hezbollah, que está en el Líbano y que también es financiada, armada y entrenada por Irán, comenzó desde ese día también a atacar a Israel y así se han unido los diferentes proxies de Irán en la región, los hutíes desde el Yemen, milicias chiítas desde Irak, también ataques desde Siria, en total 7 frentes, incluyendo, como vimos ayer, Irán mismo, que ha atacado a Israel, como lo hizo en el mes de abril y como lo hizo en la noche de ayer, 7 frentes de guerra que tiene Israel abiertos en este momento. Y creo que es un poco triste que la gente del otro lado del mundo vea las noticias solamente de un lado. Y yo quiero contar también un poco el lado de Israel, que muchas veces no se escucha, porque al fin y al cabo, lo que pasó, por ejemplo, con el Hezbollah, es que durante casi un año, más de 11 meses, el Hezbollah estuvo disparando más de 9.000 cohetes, misiles y drones hacia territorio israelí. Durante 11 meses, Israel estuvo diciendo en todos lados, a voz viva, en foros internacionales, en la ONU, en cualquier reunión diplomática que tenía, Israel pidiendo a la comunidad internacional que intervenga, que haga lo que tiene que hacer para que Hezbollah deje de disparar hacia Israel y para que se cumpla la resolución 1701 del Consejo de Seguridad, una resolución que establece que Hezbollah no puede estar en el sur del Líbano. Y en pocas palabras, nadie hizo nada, ni la ONU, ni la comunidad internacional, ni los países del mundo. Nadie hizo absolutamente nada y después de 11 meses de estar recibiendo ataques constantes, de que 60.000 israelíes tuvieron que desplazarse, evacuarse de la parte norte de Israel, Israel comenzó hace ya casi 2 semanas un operativo más intenso en contra del Hezbollah. Y la verdad que yo lo único que me pregunto en este caso es qué quisieran ustedes, quisiera el país donde ustedes viven, si ustedes estarían siendo atacados con 9.000 cohetes, misiles y drones de forma prácticamente diaria por 11 meses. Israel mostró más moderación de la que mostraría cualquier país del mundo. Esperó y esperó y esperó hasta que realmente la situación se hizo insostenible y lanzaron este operativo contra el Hezbollah, donde, como seguramente vieron en las noticias, fue eliminado el líder principal del Hezbollah, Hassan Nasrallah,
ha sido eliminada gran parte de la infraestructura terrorista del Hezbollah y eso fue lo que Irán dice que llevó también al ataque de la noche de ayer. Ahora, digamos que estamos viviendo un momento difícil y ya se ha visto justamente una escalada de esta situación en el Medio Oriente. Incluso ayer no solamente hubo este ataque por parte de Irán, ataque aéreo, ataque de misiles, quise decir, sino que también hubo un ataque directo en el propio Tel Aviv, al sur de Tel Aviv. Es un momento álgido, digamos, en el que se encuentra en estos momentos, sobre todo Israel, y se está hoy, ustedes los judíos, están celebrando un nuevo año, el año nuevo, como se le conoce, y también viene justamente el próximo 7 de octubre, que se recuerda, se conmemora un año de esa tragedia, de lo que pasó hace exactamente ya un año. Te pregunto, Gabriel, ¿en qué momento, o mejor dicho, pudiéramos pensar que esta guerra puede acabar en algún instante? Primero que nada, nuestra esperanza es que sí. Eso es lo que nosotros queremos, al fin y al cabo, vivir en paz, vivir en seguridad. Lamentablemente, al parecer somos los únicos que queremos eso, porque cuando vemos nuestros vecinos que nos atacan de esa forma, que no hacen nada para evitar que una organización terrorista se incruste en medio de la población civil, como lo hizo el Hamás en Gaza, como lo hizo el Hezbollah en el Líbano, o como lo hacen los hutíes en el Yemen, entendemos que nuestros vecinos, financiados por Irán, al parecer no quieren lo mismo. Y a mí me gustaría pensar que si realmente la comunidad internacional hiciera su papel, si realmente levantara la voz y se uniera en estos momentos la única democracia del Medio Oriente, que es Israel, en contra de este fanatismo radical islámico liderado por Irán, creo que podríamos tener seguridad en esta región. Lo vimos hace 4 años con los acuerdos de Abraham, cuando Israel normalizó sus relaciones con Emiratos Árabes Unidos, con Bahrein, con Marruecos, con Sudán, después de que por décadas no hubo tratados de paz acá en la región. Vimos que es posible, vimos que esa paz, que esa normalización trae prosperidad y trae bienestar y trae bendición a esta región, pero mientras haya un régimen en Irán que esté decidido a acabar con Israel y a plantar estas semillas de terrorismo en toda la región, lo veo difícil. Pero de vuelta, hay acá, o sea, solamente para que entiendan el punto de lo que vivimos en Israel, porque creo que a veces entre los números y los datos y los nombres nos perdemos un poco en lo que es en la realidad lo que está pasando. Ayer les puedo contar que a las 6:30 de la tarde prácticamente todos los israelíes recibimos un mensaje diciéndonos, por favor, entren en los refugios porque hay una amenaza inminente de ataque. Nosotros sin saber exactamente de dónde era el ataque, qué era, unos minutos después, realmente 2 minutos después, recibimos un primer ataque no desde Irán, sino desde el Líbano. El Hezbollah disparando cohetes, misiles, desde el Líbano hacia el centro de Israel. De hecho, nosotros escuchamos explosiones en mi casa, que queda al norte de Tel Aviv. Eso pasó a las 6:30. A las 7 de la noche, cuando todavía estábamos en los refugios, recibimos la noticia de que, como decías, en Tel Aviv, un atentado terrorista, dos terroristas palestinos armados con una M16, fueron al lugar donde está el tranvía en Tel Aviv, cerca de, como decías, en la zona del sur de Tel Aviv, y asesinaron a sangre fría a 7 personas, incluida, por ejemplo, una madre que estaba con su bebé, un bebé de 9 meses, lo tenía en los brazos y ella fue tiroteada, asesinada, y afortunadamente el El bebé se bebé se salvó. salvó. Sí. Wow. Qué fuerte, qué fuerte. Eso a las 7. Después a las 7:30 comenzamos a escuchar alarmas, ahí sí, en todo el territorio israelí por los ataques de Irán. Y estuvimos prácticamente 1 hora, 1 hora y media dentro del refugio antimisiles. Nos decían que no podíamos salir porque seguían llegando misiles desde Irán. Por 1 hora, 1 hora y media estuvimos dentro del refugio y entendiendo que esto no va a acabar acá, porque ahora Israel, como haría cualquier país, tiene también que responder a esta agresión de Irán, tiene que garantizar que lo que pasó ayer no pueda volver a pasar mañana o en una semana. Y sabemos que ante esta respuesta puede haber una escalada, pero es, digamos, la obligación del país defender a sus ciudadanos. El gran enemigo de Israel entonces es Irán, Gabriel. Sí, por supuesto que es Irán. Y tengo que decirlo, no solamente el enemigo de Israel, es el enemigo de la civilización occidental. Es un régimen, escuchábamos como hablaba hace apenas 2 días el líder supremo de Irán, Ali Jamenei, que decía abiertamente, para nosotros decir muerte a Estados Unidos, y así lo decía él, no es solamente un eslogan, es una política. Es decir, eso es lo que ellos creen. Entonces digo, no solamente una amenaza con Israel, es una amenaza con América Latina, con Estados Unidos, con todo el mundo occidental. En América Latina vimos cómo el Hezbollah, este mismo brazo terrorista de Irán contra el que Israel está luchando, hizo atentados terroristas en Argentina, 2 atentados, hizo un atentado terrorista en Panamá, que mucha gente no lo sabe, en el año 94, está involucrado en el narcotráfico en América Latina y realmente es
un peligro para todos. Y Bueno, pero hay hablando algunos que son muy amigos de ellos, ¿no? Por cierto. hay algunos que son muy amigos de ellos y creo que es preocupante realmente el régimen iraní, en cualquier lugar del mundo, un régimen que tiene esas políticas, ni hablar de lo que hacen además dentro de su propio país, que cuelgan homosexuales, que oprimen a las mujeres, que matan mujeres por no usar el velo de forma adecuada. Es decir, si eso no es un enemigo de la civilización, no sé qué lo podría ser. Y lamentablemente el mundo está demasiado en silencio, un silencio cómplice, tengo que decir. Quiero hablar de ese silencio, disculpa que te interrumpa, Gabriel, porque veía unas declaraciones del primer ministro israelí sobre lo que ha dicho el secretario general de la ONU, donde, bueno, criticaba duramente al secretario general de la ONU que, bueno, no se ha manifestado, o sea, que solamente pues ha hablado para decir y más bien criticar a Israel por el ataque o por el contraataque que viene, porque ya ha dicho Israel que va a responder a este ataque de Irán, ¿no? Es que realmente, Sergio, voy a dar dos ejemplos para entender el nivel de complicidad que hay frente a esto. Como decía, durante 11 meses Hezbollah estuvo atacando día tras día a Israel, desplazando a 60.000 personas, asesinando a casi 50 personas, más de 300 heridos, y no escuchamos ni una sola vez, ni una sola vez, al secretario general de la ONU diciendo la palabra Hezbollah o condenando los ataques. El día que Israel lanzó su operativo contra el Hezbollah en el Líbano, ese mismo día, el secretario general de la ONU salió diciendo que pedía que haya moderación, que pedía que haya una desescalada. Es decir, no levantaron la voz ni una vez cuando Israel era atacado, pero en el momento en que Israel se defiende, levantan la voz. Y lo mismo ayer, Irán ataca a un país soberano, un país miembro de las Naciones Unidas como es Israel, y dispara 181 misiles, 181 misiles balísticos, algo que creo que ningún país del mundo sobreviviría. Afortunadamente acá en Israel, en los sistemas de defensa, lograron interceptar la mayoría del ataque. Y el secretario general de la ONU, en vez de hablar y condenar que Irán ataque a Israel, habla de que hay necesidad de desescalar la situación. Entonces, es una complicidad total. Y como bien decías, hoy el gobierno de Israel tomó ya medidas en contra de este secretario general, de Antonio Guterres. El canciller israelí decidió declarar a Antonio Guterres persona non grata en Israel, prohibirle la entrada al país y diciendo, creo que con toda la razón del mundo, que una persona que no abre su boca para condenar cuando Israel es atacado no tiene derecho a pisar el suelo israelí. Y creo y amplío que una persona que ha llevado a la ONU a convertirse en una organización totalmente nefasta, irrelevante, proterrorista, abiertamente proterrorista, no solamente no tiene derecho a pisar el suelo israelí, sino que se merece todo el repudio del mundo occidental. Bueno, no solamente con el tema de Israel, con muchos temas. Bueno, tú que eres venezolano también, o sea, que naciste en Venezuela, también sabes muy bien cómo la ONU, pues no termina como quien dice de tomar decisiones que debería tomar, ¿no? Así que, bueno, respaldo un poco lo que has comentado, Gabriel, con respecto a lo que ha sido la posición de esta y otras organizaciones, porque también hay otras organizaciones que no han sido tajantes con esta situación y es lo que ha generado, y quería preguntarte acerca de eso. Ha generado una matriz de opinión para generar el hecho de que Israel es el que ataca, Israel es el malo del asunto, entonces ataca de manera discriminada. ¿Cómo hacer frente ante este tipo de comentarios, Gabriel, cuando incluso luego de lo del 7 de octubre vino esta situación en Gaza, también fue muy criticado, claro, tampoco se puede aplaudir, yo no lo puedo aplaudir y ya te lo he dicho incluso en lo personal, porque efectivamente han fallecido muchos civiles, pero te consulto, ¿cómo evitar pues que esta sea la matriz de opinión que impere hoy día y por qué impera esta matriz de opinión en contra de Israel? Yo creo, Sergio, primero que nada, como bien decías, y me es importante decirlo acá también, nosotros lamentamos cada muerte de civil, sea israelí, sea palestina o sea de cualquier nacionalidad, y quisiéramos que no haya ni una sola muerte civil, y de hecho no habría ninguna muerte civil de ninguno de los dos lados si el Hamás no hubiese hecho lo que hizo el 7 de octubre y no hubiese iniciado esta guerra. Pero es que el problema es que vemos una superficialidad probablemente intencionada de parte de estas organizaciones internacionales, de parte de la ONU, organismos humanitarios, donde en lugar de ir a la raíz del problema, solamente van al titular fácil. Y voy a explicar a qué me refiero. El Hamás, por ejemplo, lleva años, 17 años en el poder en la Franja de Gaza, 17 años, y todo el mundo sabía durante estos 17 años que el Hamás estaba construyendo infraestructura terrorista debajo de hospitales, debajo de escuelas, en zonas residenciales. Estaban disparando cohetes de zonas residenciales. Incluso vimos túneles en la sede de UNRWA, la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos, un edificio de la ONU,
que tiene túneles terroristas y nadie hizo absolutamente nada. Y en el momento en que Israel, de vuelta, tiene que salir a defender a su población ante una masacre como la del 7 de octubre y tiene que atacar la infraestructura de la que le están disparando, que lamentablemente está colocada por el Hamás en edificios civiles, en lugar de criticar al Hamás por haber colocado esa infraestructura en edificios civiles, como no hicieron tampoco durante 17 años, critican a Israel por atacar ese lugar, cuando según el derecho internacional, ese lugar es un blanco militar legítimo porque está siendo utilizado de forma militar por uno de los lados en el conflicto. Entonces, nos quedamos con solamente el final de la película y no entendemos que si no atacamos la raíz del problema, que es la utilización de escudos humanos por parte de organizaciones terroristas, esto pasa hoy en Israel y puede pasar mañana en cualquier lugar del Sí, pero mundo. la gran crítica siempre ha sido, discúlpame, Gabriel, el hecho de que, ok, atacan estos puntos, pero allí hay civiles inocentes. Estoy de acuerdo. El problema es Israel. Vamos a poner el caso de Gaza primero, después te puedo contar del Líbano Sí, también. que es similar al final, ¿no? Y de hecho vienen porque tienen el mismo maestro que les enseña cómo lo tienen que hacer, que ya hablamos, que es la República Islámica de Irán. En el caso de Gaza, recordamos que el ataque del Hamás, la masacre, fue el 7 de octubre. Israel no entró de forma terrestre a Gaza hasta el día 26 de octubre. ¿Qué hizo Israel durante 3 semanas? Estaban esperando sentados en una silla. Israel durante 3 semanas estuvo avisándole a los civiles en el norte de Gaza que evacúen la zona porque Israel iba a entrar y iba a hacer una incursión terrestre. ¿Qué ejército del mundo le dice a su enemigo, vamos a entrar, le explica por dónde va a entrar y pide y da 3 semanas de preaviso para que los civiles se alejen de la zona de combate? Y sin embargo, muchos civiles se quedaron, muchos no porque quisieran, sino porque además bloqueaba la salida de esas zonas y por eso vimos víctimas también en el norte de la Franja de Gaza. Y algo similar pasa en el Líbano. En el Líbano, el Hezbollah también colocó infraestructura terrorista. Ayer salió, por ejemplo, un video de una casa en el sur del Líbano, donde en la habitación de los niños, en esa casa, había una apertura en el piso, había un túnel terrorista donde había un almacén de armas, un almacén de armas. Entonces hay dos opciones acá. Puedes criticar a Israel por pedirle a las personas que viven en esa casa que salgan, que en realidad lo que estamos haciendo es salvarles la vida, literalmente, o puedes criticar a quien colocó en esa casa armas. Y en el caso de los organismos internacionales, en lugar de elegir lo que cualquier persona sensata elegiría, que es condenar a quien convirtió primero esa casa en una zona de combate, está criticando a Israel, que es quien está haciendo todo, por un lado, para cuidar a sus civiles, porque es también su obligación, y también para intentar mitigar el daño a los civiles del otro lado. Gabriel, como estamos amigas y amigos con Gabriel Chocron, él es, bueno, vocero, creador de este grupo llamado Conexión Israel y además fue o formó parte de la vocería de las Fuerzas de Defensa de Israel. Concluyendo un poco esta conversación, Gabriel, ¿estamos a las puertas de una tercera guerra mundial? Me es difícil decirlo. Nosotros que estamos acá en el escenario, nos gustaría que no, obviamente. Y de vuelta, creo que todo esto se podría evitar si la comunidad internacional pusiera las cosas en su lugar, es decir, levantara la voz, condenara, generara presión internacional, en vez de ser cómplices de todos estos ataques. Pero lo que sí puedo decir es que las Fuerzas de Defensa de Israel y el Estado de Israel tienen que tomar las medidas que sean necesarias para proteger a su población. No es normal que en un país hayan personas refugiadas en un refugio antimisiles durante los últimos 11 meses prácticamente cada día y lo único que queda es tomar acciones para evitarlo. Aunque después le Si es cueste la vida a muchos inocentes, Gabriel. de vuelta, no es nuestra elección. No quisiéramos que le cueste la vida ni siquiera un inocente. También en el caso del Líbano, en el caso del Hezbollah, Israel puso las condiciones muy claras y de vuelta, totalmente sensatas. Y perdón que me ponga en lo técnico otra vez. Israel durante 11 meses dijo, señores, lo único que pide Israel para que no haya una escalada, para que no tengamos que salir a hacer un operativo, es que se cumpla la resolución 1701 del Consejo de Seguridad de la ONU, que establece que el Hezbollah no puede estar en el sur del Líbano. Si la comunidad internacional logra que el Hezbollah se retire del sur del Líbano, se acabó esto. Y obviamente que dejen de disparar cohetes. Se acabó este problema. No va a haber acá una escalada, no va a haber respuesta. Durante 11 meses esperamos. ¿Qué nos queda más que ir ahora y atacar a la cabeza de la serpiente, a estos líderes terroristas que están en el Líbano y destruir la infraestructura terrorista para cuidar a nuestros hijos? Lamentablemente, hay civiles en ambos lados que mueren. Es una tragedia. De hecho, no sé si saben, pero en el ataque misilístico de ayer desde Irán murió una persona y la persona que murió no murió ni siquiera, no era un ciudadano israelí, sino que era un palestino en Cisjordania que le cayó el resto de un misil en Cisjordania, en Jericó. Y murió en el momento, murió en el lugar. Y queda a las claras que, al fin y al cabo, el régimen de Irán y estas acciones que toma el régimen de Irán son un peligro para judíos, para cristianos, para musulmanes que viven en Israel. Acá en Israel somos 10 millones de personas.
pero no todos somos judíos, hay acá cristianos, de hecho es el único lugar del Medio Oriente donde la comunidad cristiana creció un 500% en los últimos 70 años, hay musulmanes, cerca de 2 millones de musulmanes que viven acá, y también con todos nuestros vecinos, como digo, a un civil palestino le cayó un cohete ayer, un misil disparado por Irán, y murió, y al fin y al cabo el régimen iraní es un peligro tanto para nosotros como para ellos. Gabriel, agradecido, sí, por este contacto. Fuerte abrazo y bueno, cuídense mucho porque son momentos duros y difíciles lo que se vive en Israel. Gracias, nuevamente. Termino solamente deseándote a ti, deseándole a todos los que ven, como decimos los judíos, Shana Tová, que comienza el año nuevo judío, que tengamos un año bueno y que ojalá este año podamos sí tener paz, tener tranquilidad, vivir con seguridad y que tengan todas las Oye, bendiciones, Sergio. amén, amén. Y qué difícil, oye. Disculpa, pero qué difícil empezar el año nuevo así, ¿no? La verdad que tuvimos un año terrible, terrible. Creo que no hay ningún israelí que no conozca a alguien que fue asesinado, secuestrado, que siga secuestrado. Yo en lo personal conozco a dos personas que siguen secuestradas. Tuvimos un año terrible y lo único que nos queda es ver hacia adelante y, bueno, tener la esperanza de que este año va a ser mejor que el anterior. Lamentablemente, digamos, está muy baja la barra. Entonces creo que casi cualquier cosa va a ser mejor que la anterior, pero esperemos que sea realmente bueno y que tengamos un poco de paz en esta tierra. Fuerte abrazo, gracias Gabriel, Igual. gracias.